Okay. So today, two important things are happening. We are having a final oral presentation from the previous final course based on linguistic and communicative competences in English. And today, we are starting a new class. And there we have the new participants. So the reason why you're here is for you to see how my participants from the other class do in their final presentation. So I must tell you guys that this has been a long journey, even if we had only 4 months, but we did a lot of things in the course based on developing competences in English. So I personally feel really, really satisfied with the job that this group did, because everybody was really, really 100% responsible. We had this group from Santiago, as well as another group from Nagua. They were also having a class with us. We were having a video conference, and they spent 2 months with us. It was a very beautiful experience. But probably in this new course, we're gonna be working a lot, which means that I'm gonna dedicate a lot of time to you to try to make the best students of this class, okay? Because I think they coordinated another course and with other objectives. But in the future, I'm gonna keep working with that methodology. So people, let's welcome them with a very big applause. Okay? Good morning. The students, I mean, participants and facilitator, in the same way to the people who are here, like parents and friends, today, we all give you the warmest welcome to our university, Universidad de Tapragutos Guapa. This is a very special morning because today we will present you the magazine that we made as a final project. Our project consists in a tourist magazine, very beautiful as you can see, dedicated to show how beautiful places to visit we have in Dominican Republic. But in this case, like the first edition, we decided to take Puerto Plata. And we're gonna speak about all the things that Puerto Plata has. Okay. Puerto Plata is known as the Pride of the Atlantic for its beauty. Located in the northern of Dominican Republic, direct flights from several North American cities, such as Miami and New York, as well as Canada, fly into the Gregorio Luperón International Airport. In Puerto Plata, you will find one of the most complete destinies of Dominican Republic, with beaches of white and golden sand, Victorian houses, historical zone, the mountain Isabel de Torres and its cableway. In addition, you will be able to know and enjoy the adventure tourism, the 27 jumps or cascades of Tamahawa, and Ocean World, the greatest aquatic park of the Caribbean, and many other interesting places. On behalf of Puerto Plata City and this lovely island, we invite you to truly enjoy a wonderful experience by visiting the Atlantic Ocean's Ride. We are very confident that you will discover a great diversity of settings to make your dreams of a memorable vacation come true. We proudly open our doors in this beautiful country, especially Puerto Plata City, in hope of being able to share it with those who honor us with their visit. Each region offers many attractions and places of interest, a cultural richness, natural beauty, and multiple activities such as ecotourism and adventure sports as well. At the time,
sorry, at the same time, we offer luxury hotels and resorts of the best kind in the world. A variety of outdoor activities such as snorkeling, windsurfing, kiteboarding, rafting throughout the exuberant tropical valleys among the beauty or the natural beauty of our rivers and seas. Let us have the opportunity to welcome you and offer all the warmth of Puerto Plata City, a city of noble people, breathtaking beaches and rolling hills. Welcome to an amazing destination. Now, the first place you can visit is the Cable Car by Christian Burgos. I know, and you have to make a video. Yes. Oh. Before Christian, is going to start talking about the Cable Car, we want to show you a video that we have prepared for you. Let's watch it. For those down to earth and those who aim higher, Puerto Plata has it. Dominican Republic has it all. Primero porque dar la bienvenida a los que están iniciando el curso final de grado hoy, sabiendo que van a iniciar esa parte importante de cierre en su formación. Qué bueno sentirse que estamos llegando a la meta, ¿no? Y que ya en un par de meses, en octubre, estaremos ya, diríamos, con nuestra vestimenta, llegando al cierre formal con la graduación. Queríamos aprovechar esta bienvenida al inicio de hoy a los que están entrando en el día, decirles que estamos a la disposición en la vicerrectoría académica, que hay todo un equipo detrás, la directora del curso final de grado, los docentes, los directores, quienes estaremos acompañándole en este cierre formal de su graduación próximamente. Y al mismo tiempo decirle que esperamos que este curso final de grado llene sus expectativas. Sabemos que fueron 4 años de formación donde tiene que sacar unas competencias al mercado. Y pienso que lo que le podamos ofrecer en el curso final de grado es como ese compromiso final, es decir, no pueden irse sin tener todas las competencias que se requieren. Y el curso final de grado busca esas expectativas. Poder proporcionarle a ustedes esas herramientas. Seguro que ustedes pueden evaluar lo que salieron hoy, el primer día del curso final de grado, lo que hoy llevan, eran la diferencia. Y por lo tanto serán ellos mismos quienes podrán motivar a decir que este curso final de grado realmente tiene el compromiso de darles las competencias finales de lo que es su carrera en la universidad. Y sobre todo las expectativas que hace 4 años ustedes cuando ingresaron a la universidad tenían, encontrar en la UAPA una universidad que realmente ustedes entiendan que le esté formando, ¿no? Como demanda el mercado. Gracias a los que ya se van, decirles a ustedes que como quiera nos vamos a ver o en junio en Santo Domingo o en octubre en Santiago, que es la próxima graduación, y también decirles que tienen la UAPA tener sus puertas abiertas para que sepan que para fin de educación continuada o otra carrera que quieran continuar, sepan que aquí le vamos a tener siempre esas puertas para recibirles en su universidad, ¿no? Y a los que ingresan hoy al curso final de grado, pues aprovechar. Aprovechen esta oportunidad de cierre. Diré, bueno, el docente viene, nosotros asignamos el equipo, se hace todo el contenido, pero si no hay la actitud de querer aprender, finalmente pues quizá no logremos lo que estemos buscando. De esa actitud positiva, de esa apertura, va a depender mucho de lo que nos podamos llevar de cierre. Si usted quiere aprovecharlo, el docente realmente que hemos elegido para el curso final de grado, y los que salen lo saben, los que salen en este momento del curso final de grado, es una persona altamente competitiva, muy profesional, muy flexible y muy, muy comprometido con la calidad. Y yo pienso que en ese sentido, si aprovechamos eso, estaremos como universidad diciendo, pues, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y son ustedes que tienen que decirnos a nosotros, ¿no? Si tenemos que mejorar, pues mejoramos. Claro. Esa es nuestra actitud siempre de apertura. Pero si se siente que lo estamos haciendo bien, decirle pues gracias por hacerlo así, por sentirse así, y compartirlo también para ver que también
vamos por buen camino y debemos seguirlo haciendo bien también. Este curso es una gran oportunidad para ustedes, ya que aquí ustedes van a demostrar lo que han aprendido durante los 4 años. Y si hay algo que no pudieron afianzar bien durante el proceso, aquí lo ayudamos para que ustedes puedan ser emprendedores. Sí, sí, así que nada más dar los buenos días, están en su práctica final, felicitarlos que ya salen hoy y que sobre todo están evidenciando unas competencias de aprendizaje, esperando que aprovechen al máximo y no le quitamos más tiempo. Decirle que sí, Nagua, aunque no se puede conectar hoy, sí. Hay estudiantes de este curso final de grado que ustedes van a estar con un grupo de Nagua, creo que son como 12, que van a ser en Nagua, y por lo tanto o sea, también será una experiencia diferente, que no han visto en los demás cursos, cómo usando la tecnología podemos estar simultáneamente con grupo en Nagua, el grupo en Santiago, por videoconferencia, asignando entonces toda una estrategia de aprendizaje y aprovechando la NASA. Miriam Mena vendrá un poquito más tarde, sí, que es la directora del curso final de grado, para acompañarles en cualquier inquietud que puedan tener. Feliz todo el día y felicidades a los que están saliendo y a los que van entrando a decirles, pues, también a lograrlo es nuestro compromiso. Sí. Buenos días. Gracias. Gracias. Okay, so let's know something about the cable car. This is a kind of variety of transportation made of or managed by a cable and a little vehicle who which transport people for taking a view. It is used for construction, they use cable car too, but here in the Dominican Republic we use it in Puerto Plata for taking an interesting panoramic view about the whole city. You can arrive, you can find this place in the Mount Isabel de Torres, and you can get easy to this place. You can go in private car or you can go in taking public transportation. The price of it is 100 pesos, is very good, cheap, yes. And the passage is just in 10 minutes. It is open from 8 in the morning and until 5 o'clock. The last passage is 15 minutes before the close. Is correct. Next question. No, now I'm going to make the introduction for the people that we have here that doesn't know the language. Lo que Cristian acaba de hablar es acerca del teleférico de Puerto Plata. Estoy haciendo la traducción para personas que no saben inglés, obviamente. Este teleférico está ubicado en una zona de una loma que se llama Torre Isabel de Torres, en Puerto Plata, gracias. Está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El costo del viaje, del transporte de este teleférico es solamente de 100 pesos. Tenemos muchísimos turistas que visitan este lugar. Se puede apreciar una vista bien amplia de la costa de Puerto Plata y de una vista hermosa que tiene la ciudad también. Es un lugar que si ustedes visitan Puerto Plata, no sería bueno que se lo perdieran, porque lo van a disfrutar bastante. El viaje solamente dura 10 minutos, como he dicho. Es una experiencia muy bonita. Les va a gustar. Entonces, continuamos con el próximo paso. Now let's continue with the next participant, Virmaris Santos, and she's going to talk about the Chris the Redeemer. Chris the Redeemer, as you can see, is a star of Chris that is a replica from the one that is in Brazil, in Rio de Janeiro. It is ubicated at the top of a dome that built Trujillo in 1958. And it is, as you can see, it has 16 meters high and is ubicated at the top of the mountain Pico Isabel de Torres. So if you're gonna get there, you have to travel on the cable car. That is the only one in the Caribbean. This star is also known as
the Concobar, and it's a symbol of Puerto Plata. You can see the view, that is amazing. You can see the Puerto Plata city and also the coastline that it has. So now we continue. Okay, I'm so sorry. Now with the traduction again. What Vimaris, lo que Vimaris dijo sobre el Cristo Redentor de Puerto Plata es un símbolo de Puerto Plata. Está ubicado en la Loma Isabel de Torres también, que pueden, si ya van para el teleférico, pueden aprovechar y subir al Cristo Redentor. Es una réplica del Cristo Redentor que se encuentra en Brasil, el Concorvado, como le llaman también. También, como se puede apreciar en el teleférico, y arriba también se aprecia la vista de la costa de Puerto Plata, una hermosa vista de la ciudad también. Y es una visita realmente que la van a disfrutar bastante. Pueden tomarse unas fotos preciosas ahí arriba, van a quedar hermosas. Continuamos con el próximo participante. Now, let's receive Clara Diaz with San Felipe Fortress. In this morning, I feel really happy for the opportunity that Jesus Christ in His endless love gives me to be in front of you and speak about this important fortress for us. Yes? This fortress is located in Cochabamba. Of course, it was made or in stone or rock. It was originally built by protect our island by the pirate attack. Sometimes was in several occasions was used as a prison. There was like a prisoner our Juan Pablo Duarte by the order of Pedro Santana before to be translated to Fortress Osama. At the moment, this important fortress is very good because have a museum in there. In there we can see cannons, military artifacts like revolvers, guns, and many things in there. They also have in there tubes in coconut, Larimar, and different kinds of stones. They are open from 9 to 5 every day except on Saturday. This important fortress is located in front of the sea. They have in there a window because before they saw the people, the pirates, when they come here and advise the war. This fortress do contact with Santiago and all Cibao centers. Go there and visit this important fortress. Okay. Clara estaba hablando de la fortaleza de San Felipe. Ella decía que la fortaleza antes era una prisión, una cárcel, y que tiene varios instrumentos como de pistolas, armas, etc. Pero que hoy en día está hoy es un museo que hay ahí, que funciona todos los días, todos los sábados. Continuamos entonces. We're gonna continue with Santo. Okay, good morning. At this time, I want to talk about Humboldt Water at the bank of the Sierra of Puerto Plata. The bank of the Sierra in Puerto Plata is about 140 kilometers, 140 kilometers. In this calm water, the Humboldt water come to be with the Corpo and take care of the baby. So
I think that is a problem for us, that this animal come here to our country, and has chosen our country to be this activity. So this area is perfect for this animal because the temperature of the world. So they have chosen this area for the world. So this animal is so big. So sometimes they have problem because they cross with the beaches. So I think that we have to protect this area because this animal has a big adventure to crossing the ocean to come here with us every year. They are here in the month of October until April. So April. So that's we have to talk about this. This is my position. Thank you. Santo hablaba sobre las ballenas del Banco de la Plata. Todos los años, como conocemos también, las ballenas jorobadas vienen a nuestro país a reproducirse, o sea, a tener sus bebés aquí por las cálidas aguas que tiene el océano en nuestra área. Entonces, ellas visitan el Banco de la Plata y dicen que de 2.000 a 3.000 ballenas jorobadas, sí, pueden venir a visitar el Banco de la Plata aquí. Es, como él decía, nosotros debemos de sentirnos privilegiados de recibir estas ballenas porque ellas nos han escogido de manera especial a nosotros para venir a tener sus bebés aquí. Entonces, es una bonita experiencia también las personas que les gusta mucho el turismo, el ecoturismo, el turismo, ese turismo natural que se puede hacer como actividad. Muchos turistas vienen incluso de otros países a la República Dominicana solamente para ver ese evento. Digo que es un ingreso adicional a nuestro turismo porque ya que ellos vienen a visitar el país, pues aprovechan y pueden también visitar otros lugares. De esta parte, entonces continuamos con el próximo participante, Emanuel Paniagua. Let's receive Emanuel, he's going to talk about the Lima and Dubai Villas Doradas. Like you know, all the people know here that Puerto Plata have a lot of places that you can visit, and like San Luis Mar Tropical, Playa Dorada, and Blue Bay, and other one is Blackjack Tar, and the other one is Puerto Plata Village. There are a beautiful place located in Playa Dorada, around Playa Dorada. The San Luis Mar Playa Dorada Beach Resort has a spa in a lot of activities. They do a lot of activities over there. The people of animation people do a lot of activities over there, and they have a lot of restaurant, bar, and like other hotel. And the Puerto Plata Village is have three beautiful restaurant that like La Piña is the name of one of these restaurants that they make a Mexican food, and the other one is Rigoletto who make Italian food, and the other one is Creole. The Creole is where they make our food, our tradition, and all these hotels and this place are around Puerto Plata, and it's
not far for the sea. This I think is some of this play are in 5 kilometers or 25 minutes of the city of Puerto Plata. Or the other is not far of the IPOR International IPOR of Gregorio Luperón. And okay, nice. If you wanna visit this place, over there, they offer a lot of things that you can see or do over there. Without you go living to the resort. That's all. And they have a lot of things that you can do over there. This is a beautiful place that you can visit, I think. Yeah. Emanuel estaba hablando sobre el resort Selvisma Tropical Playa Dorada. Es un resort con todo incluido. Tiene un spa. Está solamente a 5 kilómetros desde la ciudad, o sea, del centro de Puerto Plata. Está equipado con 413 habitaciones. Y es un... Sí, es un resort que ofrece muchísimas actividades, como él decía. Tiene varios restaurantes con una gastronomía muy variada. Es un lugar ideal para las personas que quieran ir a hacer o sea, su boda allá, o pueden también celebrar su luna de miel. Es un hotel muy completo, realmente, y tiene muchísimas amenidades extras. I can say that Blue Bay Villas is only for other people who can go for a honeymoon or a wedding to or other activities for other people, not for children or okay. Well, the other one is a you can for public in general. So, oh yeah, for everybody. Okay, bien. Él hace un aclarando ahora. Y está explicando que el Selvisma es un hotel que es más familiar, entonces el Blue Bay es ya destinado para adultos que quieran salir a celebrar su boda o su luna de miel allá. Es un resort especialmente para adultos, no es un hotel familiar, el Blue Bay. Exacto. Ok, now let's continue with the next participant, Macy Maldonado. And she's going to talk about Ocean World. Good morning. My presentation is to talk about Ocean World Adventure Park. It's a marine park officially opened in 2004. It has an attraction down. That I cannot fail to see when visiting the Dominican Republic. The park has habitat for largest dolphins in the world. With 12 million gallons of seawater built-in, the program in interaction with the people with the animals, unique in the tourist industry. The visitors to Ocean World can touch the and play with the dolphins, the stingrays, sharks, sea lions, and exotic tropical birds. Meet with tigers and whales. They can also enjoy in the pool area, in the restaurant, bars, and bars. The nightlife in Ocean World is it's a place for luxurious night and the hotel where you will be treated VIP all time. Include yourself in our restaurant 5-star. Enjoy our show Bravissimo.
try, you can try your look in the type casino Las Vegas. Dancing with us in our ocean nightlife club. Or simply relax in the ocean world tennis. Bravissimo Show is an international show with a tropical tour, where beautiful dancers dancers with 112 costumes and dancers. The visitors, including wine, rum, and beer, in the night ended. In free entrance in the casino bar, and free entrance to casino, more two coupons for $5. Free admission to Ocean World Disney. The Poseidon Bar, the Poseidon Restaurant, our Poseidon Restaurant is an elegant a la carte with delicious dishes you can enjoy. Thank you, Messi. Now, making a brief of what she talked about Ocean World. Haciendo un resumen de lo que ella habló acerca de Ocean World. Ocean World es un parque acuático en el cual las personas pueden ir y es un parque acuático, tiene un parque acuático, tiene un restaurante, tiene un casino, un hotel, un bar también. Tienen un show que se llama el Bravissimo Show, que es un show espectacular, tiene unos bailarines excelentes. También el restaurante Poseidón, que es un restaurante a la carta. Los niños pueden ir y bañarse con los delfines. También hay muchos animales exóticos. ¿Qué más les puedo decir? Ocean World, como el nombre lo dice, es otro mundo, un mundo acuático. Ahí ustedes tienen todo, tienen restaurante, tienen el área de la piscina, tienen el hotel, tienen el restaurante, el bar, tienen un show hermosísimo. Es un lugar bien atractivo en Puerto Plata. Bueno, pues we're gonna continue with my classmate, Marilei. She's gonna talk about the Amber Museum. Now it is my time to talk about the Amber Museum. When I say that we have a country that has it all, that República Dominicana really has it all, believe me, because I mean it. República Dominicana is one of the few countries that comes with the existence of amber. There are not many countries that comes with this semi precious stone. Puerto Plata is known or is a name like the capital of the Amber Coast. Why? Because between Puerto Plata and Santiago are about 16 miles of amber. The amber is a semi-precious stone that came in a variety of colors that we have it on yellow and hazel that are the most common. They came in red and green too, but in a very few quantities. We have it in blue, but the one that is blue is just found here in the Dominican Republic. The Amber Museum
is located in the city of Puerto Plata in Villavente. That it is a museum house that has a very a great Victorian architecture. As we can find a perfect conservation of this piece that is about 30 to 40 million years ago. And the Amber Museum is it is spread all over the world, and it is known as a natural and historical place where visitors came, and they can see and they can appreciate the beauty of this stone that it is not very common in the world. This museum is open from Monday to Saturday, and you can find more information of the Amber Museum in our magazine. Okay, haciendo un pequeño resumen de lo que Marilady dice, ella habla del Museo del Amber, que es el único en nuestro país que está ubicado obviamente en Puerto Plata. Puerto Plata también es conocido como la ciudad del Amber. No, el único. Tenemos una Puerto Plata en Santo Domingo, pero Puerto Plata es conocida como la Costa del Amber porque ahí se encuentra la mayor concentración de niños. Exactamente. Entonces, como nuestro país también es uno de los pocos países donde hay minas de bamba, nos sentimos privilegiados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como podemos ver ahí, una conservación perfecta de entre años de 30.000 años a 40 no, millones de años atrás. Entonces, eso es muy bonito. Hay diferentes colores, como ella dice, hay amarillo, ese rojo, ¿verdad? Tiene rojo y el azul, que es el único en República Dominicana. O sea, en el mundo entero no hay ámbar. No hay ámbar en otros países. De los países que suelen tener ámbar, o de lo que ha, o de lo que tienen el privilegio de contar con esta piedra, no tienen azul, solamente aquí. Y finalmente, ella dijo que está abierto de lunes a sábado, ¿me parece? Entonces, we're gonna continue with Christian. This is, or those are, 27 charcos de Damajagua, 27 waterfalls of Damajagua. It's located in Inver, in the municipality of Inver in Puerto Plata. You can get in public transportation or in private car. Those are 27 very beautiful waterfall. You for getting there, you have to go with a guide. You cannot get without guide because those waterfall are deep and very cold, and some of them has some risk. So you have to go with the guide. You can for getting there, you have to take a sneaker that you can, everything you have, you wear there, you have to take in mind that it's going to get wet. So it's open from Monday to Sunday, from 8 or 9 in the morning to 3:30, and the price is for Dominicans is a little cheaper. Is cheaper than foreigners. You know, you can go there by tours, or you can get alone. You can add in your package. You can add food, and you can
if you don't have camera, you can take one there. They have a main. So it's an amazing place. So I advise you, I recommend you to go there because it's very beautiful. You have to take care. You can go to, you can take a package for 12, 7, 18, or 27. It depends on your likes. But I recommend if you are like me, that I don't support very cold water, so don't take the 27 because I was almost dying when I was there. Hey, it's a beautiful place and I recommend you to go. Please. Okay. Esos son los 27 charcos de la Majagua. You're right. Muy interesante. Son 27 charcos que como si fueran como cuevas, donde obviamente hay como piscinas naturales. Muy interesante. Cristian dice que el agua es muy fría. Si no soportan el agua, bueno. Hay que tener en mente que si uno va a ir ahí, uno va a salir obviamente empapado. Y bueno, y con tenis, es una, un recurso natural, una atracción muy interesante, ya que yo nunca había escuchado un lugar así, 97 charcos de Amajagua. Muy bonito, sí, muy interesante. You can find a natural tobogán. Exacto. So in the corner, it's a tobogán. Un tobogán natural. Yeah. Muy interesante. Vamos a, we're going to continue. Vamos a continuar entonces con Celina. Celina is going to talk about Costa Dorada. Good morning, everyone. Costa Dorada is located east of Puerto Plata. It's a touring complex of all inclusive and four stars. Actually, in Puerto Plata or Costa Dorada, there are eight hotels open. My classmate Emmanuel said another four. And I'm going to explain about the four. Paradise, Barceló, Gran Ventana, and Casa Colonial. Okay. Paradise is has a standard in superior grounds and suite in junior suites. It has four restaurants, outfit, a la carte, the snack, and we. Other facilities are all-inclusive, two pools, four bars, children activities, etc. Barcelona offers 531 rooms. It has eight restaurants, two buffets, and six a la carte. Other facilities, the Barcelona, three pools, five bars, tennis, golf, change, American Express, Visa, MasterCard, etc. Gran Ventana, it offers package for weddings, conferences, and meetings. It has 5-6 rooms, including superior guest suite, junior suite, and penthouse. Other facilities the Grand Bretagne are three restaurants, two pools, seven bars, tennis, sauna, fitness, American Express, Visa, change, etc. And my favorite, Casa Colonial and Spa. It says that there is five stars. I don't know. Five stars. This hotel offers
package for reading, meeting, conferences, etc. It's a suites and penthouse, Casa Colonial is a boutique hotel too, beach and spa. It offers two restaurants, one pool, a bar, a spa, jacuzzi, fitness, doors, etc. etc. Very good. Bien, haciendo la introducción de Selena ahora. Selena está hablando sobre Costa Dorada y los hoteles más impresionantes de Costa Dorada, ya que en Costa Dorada hay muchísimos hoteles, ¿verdad? No podríamos abarcar por tener el tiempo todos los hoteles. Ella habló de los más importantes, el Gran Paradise, el Playa Dorada y el Barceló de Puerto Plata, que son uno de los más concurridos. Se me escapa algo, tú me ayudas. Playa Dorada es un hotel con todo incluido. Tiene acceso al complejo la playa de Playa Dorada. También tiene una de las mejores gastronomías del área. Tiene una oferta muy atractiva para los visitantes, para los turistas. El Barceló también es otro hotel con todo incluido. Este hotel tiene una selección de los mejores servicios. Tiene también un salón de eventos amplísimo, bien grande, un salón de convenciones. Es ideal para grupos de familia, para también parejas o simplemente turistas que van. Por decirlo por el solito, bueno, single guest. ¿Qué más? Está la Gran Ventana, que ella mencionó, que es también un hotel todo incluido. Y el Casa Colonial. Es un hotel spa, es diferente porque es un hotel ya como más lujoso. Es un luxury hotel, como esa, o un hotel boutique, como se le suele escuchar. No se suele conocer. Bien, entonces ahora estamos con la próxima participante. Let's receive Vimari Santos again. And now she's going to talk about Mountain Pico Isabel de Torres. Okay, Mountain Pico Isabel de Torres is a beautiful mountain with 800 meters high and 15 kilometers. I was talking before about Christ Redeemer that is in the mountain, and also like Krista was talking about the cable car that communicate the cable car, Isabel de Torres with Puerto Plata, right? With Puerto Plata City. It is very amazing because it has a beautiful vegetation. It has 32 spaces, but the most common is La Cigua Palmera and others. At the top of the mountain, the attractions are the Christ Redeemer. There is a park and also a restaurant. And at the top you can see the view of the city. And it's very, very, very beautiful. Bien, haciendo la introducción para la idea de Birmaris, ya habíamos hablado anteriormente de la Loma Isabel de Torres, o sea, había mencionado brevemente, tímidamente, porque también se encuentra en el mismo lugar donde está el Cristo Redentor. Y donde ustedes pueden hacer el recorrido en el telesférico. Es una elevación, es la elevación más alta que tiene Puerto Plata. El tope allá arriba, ustedes pueden tener la vista de la ciudad completa, de toda la costa. Tiene un restaurante, hay una variedad de especies, de
de aves, como ya mencionaba, la ciguapa palmera, entre otros. Y es unos, o sea, es uno de los lugares donde ustedes pueden tomarse unas hermosas fotos que son, o sea, una vista panorámica increíble. Continuamos con el próximo participante, Clara Díaz. Clara Díaz. She's going to talk about Nando's receiver, and she's going to talk about the Castillo Isabella la Histórica. Bueno, voy a explicarles
la importancia de esta, de este hermoso pueblo. Castillo Luperón pertenece exactamente a Luperón, como ya pueden notar. Entonces, este ahí es muy histórico porque dicen que por ahí fue donde Cristóbal Colón vino, pisó tierra, por esa parte. Y existe ahí una casa ya que le dicen que es el Castillo de Colón. Precisamente por esto es que se llama el castillo, en honor a la casa, al Castillo de Colón. Ahí está el templo donde se celebró la primera misa en nuestro país, en nuestra isla. Tienen allí un importante museo y en ese museo hay una, también en el patio hay 90 tumbas de indios españoles. Y también ahí pueden, como podemos ver, existe una carabela, un cuerpo, ¿verdad? Como si fuera una momia, pero en verdad está afuera. Está afuera y muchas personas van a verlo y de esa manera pueden apreciar, porque los visitantes lo que más quieren es conocer nuestra historia. Ahí van, tienen guías turísticas, que no lo dije en inglés, pero ya en español lo podemos conocer, tienen guía turística. Bueno, es lindo, les invito a que vayan porque está muy cerca de donde vivo. Now we're going to continue with our next participant, and we call Bensi Maldonado, and she's going to talk about El Malecón. El Malecón es esta place. In 1917 was created the to build a levee around of the town beach. The Ricardo Limardo is promote the initiative promote the initiative and always dream it in the board. The desire of Puerto Plata is materialized in age 1971 when it opened in the government of Joaquín Balaguer. The boardwalk is 3 kilometers long, start in Street Fortaleza San Felipe to the Spa Colón, Long Beach. The builder was Mr. Díaz Polito. His avenue named after General Gregorio Luperón. Mm-hmm. On the way, you can enjoy a magnificent panorama, and it's the reef, the sand, the vegetation, almond, coconut roof, and the sea air. You can see the statues of Neptune, David, and the sword of the first restoration, General Gregorio Luperón. Currently, is remodeled in 2006 by His Excellency President Dr. Leonel Fernández. Okay. Now with the introduction, con la traducción de Messi, para los que no van a hablar ni idioma. El Malecón es fue un, mira, un, ¿cómo se llama? Una área, una ruta, exacto, que fue creada y se llamó El Malecón. Tiene tres kilómetros de largo, se puede, o sea, se comienza de donde está el Castillo San Felipe, o bueno, termina donde está, perdón, el Castillo San Felipe, se puede apreciar.
fue remodelado en el 2006 por el antiguo presidente Leonel Fernández. En este malecón van muchas personas a apreciar la vista, a ejercitarse, a tener un ambiente diferente para poder dispersar del ruido de la ciudad y tener un espacio natural donde puedan recrearse libremente. Pueden visitarlo si están en Puerto Plata y van a visitar pueden apreciarlo cuando vayan al Castillo de San Miguel. We're gonna continue with my lady. Finally, she's gonna talk about Fonsi. Ella va a hablar de la ciudad. Bueno, se llama así Fonsi. Sí. Now it is my turn to talk about Fun City in Puerto Plata. Fun City is an action park that it is the largest go-kart center in the Dominican Republic. Puerto Plata, located in Puerto Plata, of course, and it has over 2,000 go-karts in three varieties. You know, go-karts are the racing cars that kids love to ride. This is a view of the park. This is a kind of go-kart. They have another one and finally this one, but they're another kind of racing cars they have there. They have also a restaurant. It is located in a near all the resorts and in the Puerto Plata city. They have family packs for the people who want to visit, you know, when they go in groups of family, and you can have information at the hotel you're staying, if you're staying in a hotel in Puerto Plata too. And some hotels, they have a free coupon that you can ask the receptionist for the free coupon that they have. They offer you free transportation to this action park, and it's perfect for kids because they love it. And if you want to know more about Fun City, you can find more information in our magazine that we have already published in the internet. You can access on the internet to the magazine, and also our page in Instagram. Uh-huh. And our page in Instagram, yeah. Voy a entonces a explicar lo que ya digo. El Fun City es un parque de diversión muy divertido, como pueden ver, con carretas chocones. Tiene un restaurante dentro y es el más largo que hay en nuestro país. Está cerca de los otros hoteles, resorts, y hay hoteles que le permiten a los turistas los huéspedes ir ahí con transporte gratis. ¿Y me falta algo? La parte de la publicación de la revista. Para más información pueden ver nuestra revista o también la pueden descargar. Estamos en Instagram y en Twitter. Your destination en Instagram y en Twitter. Esta es una iniciativa que ellos tienen de publicar su primera revista acerca de destinos de República Dominicana. Entonces, la primera edición se llama Welcome to Puerto Plata. Van a haber varias, pero tomamos a Puerto Plata, como tiene tantas atracciones turísticas. Como dice aquí, bienvenido a Puerto Plata, enamórate de la novia del Atlántico. Esa es nuestra revista. Sí, they are destinations. Welcome to Puerto Plata, falling in love with the Atlantic ride. You can
watch our magazine in the you can go to our Twitter Twitter account, and you can watch our magazine. We have posted the link there where you can access to the direct link. You can access to see the magazine online, and you can be in contact with us via Instagram, because we are posting beautiful cities of all Dominican Republic there. It is a project that we enjoy so much. I think that all my partners, they agree with me on that. Yeah, of course. Esta es una iniciativa que iniciamos, como ya les dije, pero que vamos a seguir, ¿verdad? Si eso es un proyecto, entonces nosotros disfrutamos mucho y podemos ubicarnos en esas cuentas y vamos a redes sociales y vamos a seguir publicando otras imágenes y detalles de otros de otras lugares y ciudades turísticas de nuestro país. Okay, now. I'm hoping you have enjoyed our presentation. I have to say that we have concluded, ladies and gentlemen, we have arrived to the end of our final project presentation, and thank you all for your attendance. You can, like I said, find more information about our magazine online. And now I will introduce to you our guest, Mrs. Adelina Isaura García. Sorry, what we have to do first, before she starts with her presentation, okay, we should have a little break to enjoy from some snacks that some of you have prepared. But before we finish with this, I personally want to thank everybody, especially the participants that were with the presentation, because I think that all the effort that you did was worth it. What do you think? Yes. So I think the goals that we established at the beginning of the course were obtained by you, because we offer to develop competences in English, and here we see some evidence of what you learned throughout this course. Entonces la traducción. Okay. Vamos a tener un pequeño receso de algo que preparamos. Esperamos que hayan disfrutado nuestra presentación final de nuestro curso final de grado. El teacher dice que aprendimos bastante en el curso final de grado. Fue una experiencia bastante valió la pena, porque a pesar de que se trabajó mucho, pero la intención era elevar la calidad del nivel de inglés. Y ese no es empezar. Eso es lo bueno. Sí, elevar el nivel de inglés, y no solamente el nivel de inglés, sino que los temas que tratamos, ustedes lo pueden tratar en español, en inglés, en francés. Si quieren aprender otro idioma, pues lo pueden tratar en cualquier otro idioma. Y me siento bastante contento con los resultados. Siempre se pueden hacer las cosas mejores, pero siempre estamos tratando de mejorar el trabajo cada día. Siempre en el curso final de grado tenemos una iniciativa diferente. O sea, todo lo que hemos hecho aquí hasta ahora ha sido diferente, y eso es lo que hace que uno se sienta mejor en el trabajo. Gracias, y vamos a disfrutar de un snack que tenemos para ustedes. Y luego vamos a tener la participación de una invitada especial. ¿Ok? Gracias.